Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión del Foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua. Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea en español, inglés, francés y portugués. Pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en el icono del mundo en la parte baja de su pantalla. Muchas gracias. Good afternoon. Welcome and thank you for joining us in this last session of the Focus on the Americas at World Water Week. Before starting, we remind you that we have interpretation in Spanish, English, French, and Portuguese. Please make your language selection in the world icon at the bottom of your screen. Thank you. Boa tarde. Bem-vindos e muito obrigada por participar nesta última sessão do Foco nas Américas para a Semana Mundial da Água. Antes de começar, lembramos que a interpretação para espanhol, inglês, francês e português. Faça a seleção do idioma de sua preferência clicando no ícone do mundo na parte inferior da tela. Obrigada. Bienvenue et merci de vous joindre à nous dans cette session de la Semaine Mondiale de l'Eau qui se focalise sur les Amériques, la dernière. Avant de commencer, nous vous rappelons qu'il y a interprétation simultanée en espagnol, anglais, français et portugais. Veuillez faire la sélection de la langue de votre choix dans l'icône du monde en bas de votre écran. Merci beaucoup. Hola, mi nombre es Lorena Guillé, soy directora de Fundación FEMSA y los estaré acompañando el día de hoy durante esta sesión, movilizando la rueda de la innovación. La acción del sector público para el agua, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por Water.org y por Fundación FEMSA. Esta sesión es la última de la serie Foco en las Américas que el BID ha organizado en el marco de la Semana Mundial del Agua en casa y esperamos cerrarla con broche de oro. Damos inicio y para ello invito a Bernardo Guillamón, gerente de la Oficina de Alianzas Estratégicas del BID, quien desde 1992 trabaja con el banco. Es de esas personas que camina dejando huella y se ha convertido en un gran amigo y aliado del sector privado durante toda su carrera. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos por la oportunidad de acompañarlos en esta sesión. Es realmente para mí un placer poder estar en la apertura de esta última sesión. Y quería destacar que mientras la pandemia amenaza la consecución de los objetivos de los ODS y limita la capacidad financiera de nuestros gobiernos, calculamos que cumplir con el ODS 6 en América Latina y el Caribe requerirá aumentar la inversión en 14.000 millones de dólares anuales. Desde el BID tenemos un fuerte compromiso con el sector y, de hecho, el primer préstamo del BID hace 60 años fue precisamente en el tema de agua y saneamiento en el Perú. Por otro lado, desde la Oficina de las Alianzas Estratégicas entendemos que el Grupo BID no puede abordar este desafío solo y por ello venimos trabajando, movilizando recursos desde el año 2008 de que creamos la oficina. Hemos movilizado con más de 500 socios 40.000 millones de dólares acompañando los proyectos del grupo. Y el sector agua y saneamiento ha sido sin duda uno de los más dinámicos y el liderazgo de Sergio Campos y su equipo ha sido fundamental para poder avanzar en ello. Cerrar esta brecha implica la inversión y tres cosas importantes: movilizar más recursos, incorporar mejoras en las gobernanzas y en la sostenibilidad del sector y sobre todo innovar e incorporar tecnología que nos permita ser más eficientes y efectivos. Voy a simplemente, a manera de apertura, destacar algunos ejemplos emblemáticos en estos tres campos. Primero, en la movilización de recursos quería destacar que, por ejemplo, el aporte de España fue significativo en este sector, en avanzar en cierre de la brecha con 600 millones de dólares del fondo FECASALC, el fondo del agua, que canalizó a través del banco y el cual permitió abordar proyectos por el orden de 1.600 millones de dólares y alcanzar a más de 2,5 millones de personas, especialmente en áreas rurales y suburbanas. También, en segundo término, en términos de gobernanza y sostenibilidad, quería destacar el rol de la Fundación FEMSA y el Fondo Mundial de Medio Ambiente, GEF, Coca-Cola, y la iniciativa de protección del clima de Alemania y de Nature Conservancy con la creación de los fondos de agua que nos han permitido generar esquemas de gobernanza para la sostenibilidad del manejo del agua en cuencas, en 38 cuencas, llegar a 24.000 familias, cubrir 122.000 hectáreas en América Latina y el Caribe. También quería destacar en términos de gobernanza y sostenibilidad el trabajo con el Centro del Agua en el Monterrey Tech, que creamos junto con la Fundación FEMSA, que nos permitió llegar con investigación, capacitación, transferencia de conocimiento en la toma de decisiones a múltiples actores en el sector. Por último, en el área de tecnología e innovación, quería destacar el trabajo con la Fundación PepsiCo y el desarrollo del Centro de Soporte HidroBid, que permitió llegar a 12 países a gestionar especialmente el agua,
usando herramientas tecnológicas de punta, modelando, proporcionando datos, análisis, que permitió llegar en forma indirecta a también a 33 millones de beneficiarios en nuestra región. Y especialmente también destacar el esfuerzo que anualmente hacemos junto con la Fundación FEMSA también, que nos permite con los premios de innovación que venimos haciendo por 11 años consecutivos, premiar a aquellos que están innovando en este sector, generando y estimulando nuevas inversiones de alto impacto. También en términos de tecnología e innovación, destacar el rol del Aquafan, un fondo que creamos conjuntamente con España, con Austria, con Suiza y también con la Fundación PepsiCo, que nos ha permitido innovar, desarrollar proyectos pilotos que después los escalamos y preparar proyectos de alto impacto en la región. Hacia el futuro, este tipo de alianzas y el uso de herramientas de finanzas innovadoras serán fundamentales para poder cerrar esta brecha. Y queremos destacar hoy y recordarles a nuestro socio el potencial catalítico de invertir en agua. Por un lado, la brecha en agua en el ODD6 es mucho menor que la que existen en otros, y creemos que es posible cerrarla o llegar lo más cerca posible de las metas que nos trazamos. Y en segundo lugar, el trabajo en el agua nos permite también impactar en otros de los ODS, como los de salud, educación y equidad de género, de manera que acelera el poder llegar también en los otros objetivos. En todos esos esfuerzos, el BID puede ser un puente con inversores, gobiernos, empresas y también otros socios que quieren contribuir a esto. De vuelta, muchas gracias y les deseo una excelente sesión. Muchísimas gracias, Bernardo. Y qué alegría que el amor por el agua, por la humanidad, por la innovación nos vuelva a encontrar en estos proyectos y reúna a tantos actores tan relevantes. Ahora, si me permiten, daremos entrada a Vedika Mandarkar para que nos dé una introducción al tema que hoy nos reúne. Vedika es directora de Impacto Global en Water.org y sus más de 25 años trabajando tanto en armado de equipos estratégicos como en instituciones financieras, como lo han sido JP Morgan y Credit Suisse, hacen de su papel en el sector social algo fundamental y relevante para generar impactos positivos en el mundo. Así que bienvenida, Vedika. Thank you, Lorena. It's my pleasure to provide welcoming remarks to this session that focuses on private sector innovation to deal with water and climate change related issues. The examples that you'll hear today will look at innovations, not just in the traditional sense of innovations in technology, but we'll also look at innovations in partnerships, in financing, and innovations in approaches or solutions to help create climate resiliency in communities. In Latin America, as in most parts of the world, the water-related effects of climate change are being felt in terms of rising temperatures, rising sea levels, changing precipitation patterns, impacting not just the availability and quality of water, but also multiple other sectors, including agriculture and food production. The UN estimates that by 2050, the cost of climate change could reach about 5% of the region's GDP. Given the scale of this issue and the urgency with which it needs to be tackled, it is clear that traditional approaches need to be adapted, need to be modified. No one solution will meet all needs. We need and we will need multiple actors, including the private sector, multiple solutions, climate smart investments, and new methods of financing, keeping the vulnerable communities at the heart of the solutions. Water.org has been focused on the issue of water access for those living in poverty by driving both investments and technical assistance to financial institutions as well as utilities. In Latin America alone, we've been able to reach close to 3 million people, enabling more than $850 million in investments through household loans. But this is just one solution. In this session today, we'll hear about three more solutions. We'll hear from BRK on how the company balances access to services and good climate stewardship in Brazil. We will learn from RRJ about investments in the agriculture sector in rural Mexico, and from Tech de Monterrey about technology and planning around climate for the urban future. I hope that these examples will interest you and inspire you to do more, as the region and indeed the world needs all of us to act now. Thank you, and back to you, Lorena.
Muchísimas gracias, Verica, súper inspiracional. Y ahora, si me permiten, le daré la bienvenida a nuestro siguiente, a nuestro primer invitado de honor, no sin antes recordarle a todos que nos compartan sus preguntas en el botón de Q&A de esta, que está en la parte inferior de su pantalla. Ahora sí, bienvenido Carlos Almiro Melo, director de sostenibilidad de BKR Ambiental, la mayor empresa de saneamiento básico en Brasil. Por más de 10 años, Carlos Melo ha estado en posiciones de liderazgo en compañías brasileñas a cargo de estrategias de medio ambiente, impacto social, de gobernanza corporativa, implementando inversiones que ascienden a más de 32 millones de reales brasileños en proyectos sociales y ambientales, impactando a más de 250 mil personas. Gracias por acompañarnos hoy, querido Carlos. Y pues nos arrancamos con las entrevistas porque tengo muchísimas ganas de preguntarte ¿cómo podemos hacer para escalar soluciones innovadoras a problemas tan urgentes como el cambio climático y a sus efectos relacionados con el agua? Hola Lorena, muchas gracias. Muy buenas a todos. Bueno, yo creo que antes de hablar de innovación, yo creo que resulta importante comentar la importancia que tiene el sector de saneamiento, sobre todo en Brasil, como un gran vector de desarrollo de la agenda ESG y cambio climático. Y esto ocurre porque el producto de nuestras operaciones genera importantes impactos positivos, sociales y ambientales. Las inversiones de saneamiento, como todos ustedes saben, además de un buen negocio, son capaces de producir un relevante impacto positivo allá donde ocurra. Y aquí les propongo un ejercicio. El año pasado hicimos un informe, una valoración de la falta de saneamiento y el impacto sobre la vida de la mujer brasileña. Si ustedes hojean este informe, que es público, verán que casi todos los ODS son impactados positivamente por los servicios de saneamiento, algo que Guillermo dijo en su charla. Dichos beneficios van desde la reducción de las enfermedades de transmisión hídrica hasta la mejora de los indicadores de educación y renta de las familias. También hay impactos positivos en lo que se refiere a la protección de los ríos e equilibrio de los servicios ecosistémicos. Además, claro, de la regulación climática. Este estudio que les mencionaba nos trajo datos increíbles. Por ejemplo, jóvenes brasileñas con acceso al servicio de saneamiento presentaron un 17% menos de gap escolar en comparación con aquellas que no tienen acceso al servicio. Otro punto importante es tener el servicio de saneamiento en Brasil añade alrededor de 340 reales de renta por mujer en Brasil. Esto significa que la universalización de los servicios, y esto en Brasil, es importante decir que justo en este momento hemos cambiado la regulación del saneamiento en Brasil, quitaría casi que inmediatamente más de 600 mil mujeres de la pobreza extrema. Otro punto relevante es que el índice de enfermedades por diarrea o vómitos en niñas brasileñas de hasta 14 años sin acceso a saneamiento es un 76% más alto si comparado con otras que no tienen el servicio. Y Lorena, hablando de innovación y su vínculo con saneamiento y la agenda ESG, ustedes saben, en Brasil tenemos enormes desafíos. Más de 100 millones de personas, otra vez, 100 millones de personas en Brasil no tienen acceso a los servicios de alcantarillado y 35 millones, fíjense, 35 millones de personas no saben lo que es tener agua potable en sus casas. Y esto estamos hablando de la novena economía del mundo. Esto es increíble. La salida para estos desafíos pasa por la innovación, pues tenemos problemas reales y no podemos olvidar a nadie. En BRK le damos mucho énfasis a la integración de los ESG y la innovación en la estrategia. Algo que mi amigo Eduardo hablará a continuación. Y nuestro framework busca soluciones para problemas reales, tales como el tratamiento eficiente de fluentes, la disposición y tratamiento del lodo. El lodo es el residuo final del tratamiento de los efluentes y, por último, la reducción de las pérdidas de agua. Vamos a hablar un poco más del lodo. Si sigue la dinámica actual del proceso de tratamiento y destinación de este residuo,
no habrá en Brasil en poco tiempo vertederos suficientes. Y aunque los hubiese, el lodo es un residuo valioso que podría ser utilizado como fertilizante, combustible y combustible para la industria del acero. En BRK desarrollamos soluciones piloto para secar el lodo, y aquí es importante decir que el lodo lleva casi un 80% de líquidos y hace falta secarlo para usos industriales y así permitir su reciclaje y uso en la cadena de valor de otros sectores. Otro punto importante de la innovación es el tratamiento de efluentes. Y aquí hablo de eficiencia. BRK es pionera en la adaptación e introducción de la tecnología de tratamiento de efluentes holandesa llamada Nereda. Dichas plantas son capaces de reducir, fíjense ustedes, un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo elimina completamente el uso de productos químicos. Además, reduce el 60% del área ocupada por una planta tradicional. Las pérdidas de agua son también un gran desafío para Brasil. Hoy, en nuestro país, desperdiciamos un 40% del agua potable total producida. Fíjense, un 40% del agua potable total producida en el país. En BRK introducimos soluciones innovadoras que nos permitieron economizar 9,5 billones de litros de agua en tan solo 2 años. Equivalente al consumo de una ciudad con población de 173 mil personas. Otro ejemplo es nuestra concesión en Limeira, en el estado de São Paulo, donde el nivel de pérdidas es menos de un 15% y la captación de agua está actualmente en los mismos niveles de 1995, aunque la población de esta ciudad haya crecido el doble de tamaño. Y así, Lorena, y aquí concluyo, la innovación en saneamiento es una gran oportunidad de negocio, pero también de reducción de las desigualdades sociales y mitigación de los impactos ambientales. Y la duda y la cuestión que tenemos que pensar es cómo llevar saneamiento hacia comunidades pobres, las conocidas favelas en Brasil, por ejemplo, donde las condiciones geográficas impiden la implementación de sistemas tradicionales. Además, ¿cómo resolvemos el problema del lodo? ¿Cómo tratar los efluentes y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Así, hacer innovación es no olvidar a nadie y promover la agenda de los ODS. No obstante, escalar la innovación, y aquí lo digo muy claramente, escalar la innovación hará falta en empresas con visión de largo plazo, con alto contenido ESG en sus operaciones y conciencia ciudadana. Algo que el BID lo viene haciendo en sus diferentes proyectos en América Latina. Muchas gracias, Lorena, y quedo aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante. Y si algo me fascinó y creo que ha de haber resonado en más de uno aquí en la audiencia, es lo importante que es avanzar e innovar sin dejar a nadie atrás. Y este balance entre la perspectiva ambiental con la perspectiva social tan integral que estás compartiéndonos. Ahora una pregunta para ti, Carlos, del público. Con el crecimiento de la inversión social privada en temas de agua y saneamiento, existe también el riesgo del greenwashing. ¿Qué indicadores o acciones se deben implementar los inversionistas para evitar caer en la trampa del greenwashing? Si pudieras contestarnos esto en un minuto para dar paso a lo siguiente, te lo agradeceríamos mucho, Carlos. Claro, muchas gracias, Lorena. Yo creo que la agenda ESG y todas las plataformas que hay de los principios del IFC y todo lo que estamos viendo desde el anuncio de BlackRock, yo creo que el greenwashing ha quedado para atrás. Sinceramente, no creo que haya espacio para... Y además, estas valoraciones son muy contundentes a la hora de hacer el screening de las empresas. Por lo cual, yo creo, y estoy seguro de esto, no hay espacio para el greenwashing en ningún sector. Este es lo que yo creo, y creo que será una tendencia para los próximos años. Muchísimas gracias por esta inspiración, por compartirnos lo mucho que están haciendo desde Brasil, y nos va a encantar seguirte de cerca, viendo cómo transformas desde tu territorio para toda Latinoamérica. Muchas gracias, Carlos. Y si gracias, ahora me permiten,
pasamos a nuestra segunda entrevista con Eduardo Ovejas. Él es director general de, permítame un segundo, director general de operaciones de RRG Solutions, una firma de capital privado establecida hace más de 15 años que administra más de 2.000 millones de dólares en activos bajo la tesis de participación y desarrollo en proyectos de tierra, agua, agricultura y energías renovables. Eduardo tiene una trayectoria también admirable, ha trabajado en empresas como Procter & Gamble en temas de medio ambiente, impacto social y gobernanza corporativa, en el segundo fondo más grande de pensiones en México también, antes de llegar a RRG para dirigir sus operaciones. Así que gracias por acompañarnos, querido Eduardo, y nos arrancamos contigo. Quisiera comenzar preguntándote, ¿cuál es el rol de una firma de capital privado en la sostenibilidad y qué prácticas de sostenibilidad tiene de manera particular RRG? Claro que sí, Lore, muchas gracias por la pregunta. A mí me gusta definir sustentabilidad, claro que tiene muchos contextos, pero me gusta verlo como hacer cosas en el presente sin sacrificar recursos de generaciones futuras, ¿no? Y creo que en esta responsabilidad no solamente cae el inversionista ni el administrador de activos, ¿no? Creo que es una responsabilidad compartida entre ambos. Alguna vez escuché en un foro hace un par de años a un CIO de un fondo de pensiones mexicanos y él dijo, ¿de qué sirve que yo dé un buen retorno a mis inversionistas en el largo plazo si ellos no van a tener un mundo en donde gastar ese dinero, ¿no? O si vamos a afectar los recursos futuros. Entonces, creo que el pensar en el largo plazo alinea ese tema de la sustentabilidad. Tú no puedes cumplir con tu responsabilidad fiduciaria como asset manager o como inversionista institucional si no tienes esa visión de largo plazo. Y en esa visión de largo plazo tiene que ir todo. Tiene que ir al medio ambiente, tienen que ir todos los stakeholders, ¿no? Como mencionaba ahorita Carlos, el tema de ESG, o sea, Environmental Social Governance Risks, ya es un hecho. No puedes no tomar en cuenta estos riesgos en una inversión porque son riesgos reales y puedes tener que alinear para poder tú tener un retorno real en el que incorporaste todos los riesgos, ¿no? También por otro lado, ya hay unas tendencias mundiales, como lo mencionó ahorita también Carlos, BlackRock dijo que va a invertir en esto, Jeff Bezos cuando empezó el COVID, los desastres naturales que estamos viendo en California, los huracanes, los terremotos, las pandemias, estamos en una ahorita, pero también existe el problema de diabetes, obesidad, cáncer, problemas respiratorios, todo eso lo hemos causado y son cosas que ya nos están reflejando que el mundo necesita nuestra ayuda, ¿no? Ese pensamiento a largo plazo. Otra más, los millennials, ¿no? Va a haber este cambio de riqueza entre una generación y otra que van a recibir muchísimo dinero y en donde los millennials son los que toman la decisión de compra y de inversión ya con un mindset mucho más consciente, ¿no? Los millennials traen esta forma de pensar que están dispuestos incluso a sacrificar retorno o pagar más por un producto porque ellos reciben o saben que la historia de ese producto es responsable y tiene buenas prácticas y tiene un impacto positivo en el medio ambiente o en las sociedades, ¿no? Y por último, cada vez hay más pruebas en los mercados de capitales que el que una empresa adquiera o adhiera estas formas de administrar el riesgo responsablemente y buenas prácticas, en el largo plazo, tú piensas una acción como British Petroleum o Volkswagen con el tema de las emisiones de sus motores, Nike cuando tuvo el tema de los sweatshops. Si tú ves en el largo plazo el comportamiento de esa acción contra una que tuvo prácticas responsables, ya puedes ver que no, las que tienen las cosas responsables no dan esos bandazos y el retorno en el largo plazo es mucho más estable y mayor, ¿no? Entonces ya hay pruebas. En cuanto a nosotros en RRG, lo que nosotros hacemos es ya que sea parte de nuestro DNA. En todo el proceso de due diligence, nosotros incluimos un cuestionario, tenemos un tool interno en el que, según la inversión y en dónde está el proyecto y en qué industria, vemos todos estos riesgos de medio ambiente y sociales en las comunidades. Y en particular, algo que también mencionaba en su respuesta del greenwashing, Carlos, nosotros en RRG Solutions México, lo que estamos tratando de hacer en el tema de estandarizar ya estas métricas es, en cuanto analizamos un proyecto y en el reporteo y medición de ese proyecto, es ligarlo a los UN SDGs, para que entonces tengamos una forma que todo el mundo está entendiendo para reportar esas métricas. Qué importante, Eduardo, esto que nos compartes. Y ya hacías mención ahorita sobre el retorno sobre la inversión y hay una pregunta que me llama muchísimo la atención en cómo a la par en la que estás
manteniendo atractivo el retorno de inversión, pues justamente para todos los inversionistas, y a la par estás aumentando la producción de alimentos, al mismo tiempo logra reducir los impactos ambientales. ¿Dónde está su receta secreta? Hay muchas formas de medir el retorno. Desgraciadamente creo que caímos en mucho tiempo de medir el retorno en términos financieros, pero vamos a usar aquí el término del agua y el SDG número 6. Hay mucha gente que dice planta un árbol y plantas agua, ¿no? O sea, la forma más eficiente de distribuir agua, más que infraestructura, más que nada, es la forma en que un árbol sube agua desde sus raíces hasta sus hojas y viceversa, ¿no? O sea, la forma en que lo hace. Creo que el retorno no se debe de medir nada más en métodos financieros. Como ahorita es la forma en que las inversiones se ven, la forma en que nosotros en ARG lo vemos y como creo que la deberíamos de ver los inversionistas institucionales y también los asset managers es, nuevamente, incorporar la mayor claridad en los riesgos, ¿no? Si tú estás incorporando a todos los stakeholders, incluido el planeta, el medio ambiente, las comunidades, pues entonces es mucha más clara tu inversión y entonces puedes dar tú una expectativa más real de este esquema de riesgo-rendimiento, que siempre es a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Pero si tú tienes el conocimiento de cómo estás afectando o beneficiando a tus stakeholders en el largo plazo, pues creo que puedes tener una visión más clara del riesgo, ¿no? Por otro lado, pues los mercados están teniendo cada vez formas más innovadoras de evaluar estos ahorros o estos beneficios en el medio ambiente. También, pues, cómo toda la parte de secuestración de carbón, ponerle un valor y luego ponerlo en un vehículo financiero. Y cada vez suena más la parte de taxonomía, ¿no? ¿Cómo puedes tú incluir en cualquier proyecto, en cualquier industria, los costos que realmente esté incurriendo? Porque si tú a una hamburguesa le pusieras realmente el costo que tuvo el agua, a la deforestación, todo, a esa hamburguesa que te estás comiendo, yo creo que la gente no consumiría tanto esos productos, ¿no? Entonces, la parte de taxonomía a los productos e incluir el costo va a ser muy importante hacia adelante para realmente saber en qué invertir y también, pues, obviamente medir los retornos, ¿no? Nosotros en particular tenemos un proyecto ahorita en Guanajuato con el Fondo de Agua en el cual estamos buscando un modelo que esté basado en la naturaleza para encontrar las soluciones. Estamos buscando una mayor calidad en el volumen y producto de los cultivos de la zona, que va obviamente a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de la zona y también mejorar la calidad del agua. Y para implementar este modelo, lo que estamos buscando es un vehículo financiero en el cual se pueda medir ese ahorro y esas eficiencias del agua y regresárselo a los inversionistas, ¿no? Entonces, justamente va a ser la prueba de estos vehículos innovadores financieros que puedan integrar todo esto y integrar a todos los stakeholders. Entonces, es un proyecto muy emocionante en el cual creo que va a ser un punto y aparte de toda esta conversación. Interesante, Eduardo, porque además visibilizas lo importante que es el sentido de responsabilidad de todos los actores. O sea, en cada una de las interacciones que tenemos en la sociedad, en la forma en la que producimos, en la que consumimos, en la que nos relacionamos, es importante tener presente al agua, ¿no? Como bien hacías mención ahorita con la taxonomía. Tenemos una pregunta para ti, Eduardo, del público. ¿Las inversiones de ESG se consideran más como acciones para hacer offsetting de externalidades negativas? ¿Qué tanto crees que con el tiempo podría cambiar la tendencia hacia inversiones environmental, social and the governance que promuevan cambio real a nivel social y ambiental? Ya se has mencionado tú algo alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Creo que no, creo que está ligado al tema de pensar en largo plazo, ¿no? O sea, tú no puedes creer que vas a offsetear algo sin realmente incluir la solución, ¿no? No tiene nada de malo tú, y es algo que nosotros hemos visto en proyectos en particular. Nosotros no es que desechemos un proyecto porque tiene alguna mala práctica, sino más bien vemos cuáles van a ser esas soluciones y cuáles van a ser esas mejoras para entonces poder tirarle más alto o poner una barra más alta, ¿no? Muchas veces en las inversiones la gente tiende a irse a los low-hanging fruits. Es bueno atacar los low-hanging fruits, pero también es bueno tener claro cuáles son esos challenges y esos obstáculos que obviamente al tú medir ESG, pues luego vas a recalcar esos riesgos fuertes.
pero el tú offsetearlos y hacer algo al respecto va a hacer luego que tú como asset manager y en tu retorno y en tu track record te vuelvas un comparable o al mejor del mercado, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo mismo, pensar a largo plazo, incluirlos y ser también vocal, porque también el esconder estas cosas no nos ha hecho bien y es por eso es donde estamos ahorita viviendo todos esto. En vez de tener este foro y estar todos viéndonos las caras, estamos todos encerrados por algo que pues claramente es la consecuencia de muchos actos. De acuerdo. Aquí tengo otra y tenemos un minuto para responderla. ¿Cuáles son los retos más grandes que ves a futuro para seguir impulsando estas inversiones, Eduardo? Qué buena pregunta. Y creo, yo constantemente ahorita cuando trato de hablar de nuestra filosofía y lo que estamos haciendo, creo que ahora sí tenemos una oportunidad. O sea, creo que ahorita el mundo se dio cuenta con el COVID, estamos en un conscious mindset todos, valorando lo que teníamos, viendo que los supply chains no se pueden ver afectados porque necesitamos comer para estar nutridos, para no caer en enfermedades. Entonces, creo que ahorita que BlackRock, Jeff Bezos, muchos están haciendo énfasis en estas inversiones de impacto y medioambientales y del climate change, ahora nosotros como asset managers tenemos un silver bullet para hacer las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien, creo que se nos va a cerrar la puerta, vamos a regresar a lo que se hacía antes y nos va a afectar a todos como especie, como humanidad y como planeta. Me encanta, Eduardo, me encanta esa visión y creo que en este foro habrá más de uno interesado en seguir construyendo una relación cerca de ustedes y haciendo equipo hacia esta visión tan retadora. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este foro. Y si me permiten, pasamos ahora a nuestro tercer entrevistador final, pero no por ello menos importante, nuestro querido José Antonio Torre Medina Mora. José Antonio es director de Urbanismo Ciudadano del TEC de Monterrey, una de las universidades privadas de mayor renombre en América Latina y líder de negocios y de innovación tecnológica. José Antonio desarrolló una carrera empresarial impulsando diversos negocios para luego continuar su desarrollo trabajando en el gobierno federal mexicano. Hoy coordina uno de los más importantes proyectos de esta gran universidad, Distrito Tec, donde se dedica a investigar, a diseñar e implementar mejores maneras de planear, de gestionar y de impulsar el rol de la ciudad como plataforma sostenible de desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo, y bienvenido a este foro. Mi primera pregunta para ti es, ¿dónde están las necesidades de innovación en los espacios urbanos, José Antonio? Gracias, Lorena, encantado. Primero, vivimos en un mundo urbano, ¿no? Más de la mitad de la población del mundo ya vive en ciudades. Para el 2030, el 60% de la población vivirá en espacios urbanos. En América Latina y en México ya el 80% de la población vive en ciudades, ¿no? Entonces, vivimos en un entorno urbano y reconocerlo es muy importante. Ahora, las ciudades son estos espacios que nos permiten desarrollarnos, conectarnos y en donde debemos encontrar las condiciones para florecer, ¿no? La pregunta es si estas ciudades lo están ofreciendo, nos están ofreciendo eso a los ciudadanos. Y en general, y en particular en México, podemos compartir que lo que estamos generando son ciudades extendidas, de baja densidad, que nos alejan e incrementan los costos y tiempos de transporte. Ciudades que cada vez dependen más del automóvil, que generan impactos negativos en el medio ambiente, que demanden grandes infraestructuras de transporte, de agua, de energía, de manejo de residuos, que en síntesis son insostenibles. No hemos logrado dimensionar el impacto de esta situación en lo social, en lo ambiental y en lo económico, y adicionalmente en la complejidad de la gobernanza de un territorio con estas características. Considero que no hemos avanzado lo suficiente en cuantificar los costos directos e indirectos que este modelo expansionista nos está generando a toda la sociedad y que además estamos cederando a nuestras generaciones futuras. Ya como nos los platicó Carlos y Eduardo, cuando entendemos los costos, podemos encontrar las soluciones. Pero en los temas urbanos me parece que estamos muy lejos de entender los costos que estamos generando, ¿no? Consideramos que hemos estado analizando los problemas urbanos de manera
estratificada, ¿no? Por componentes individuales. Estudiamos la zonificación, las soluciones de transporte, las redes de energía y agua, el espacio público, la seguridad, ¿no? Pero en nuestra opinión, esta segmentación de la problemática nos ha llevado a enfocarnos en los efectos y no necesariamente las causas que están generando los problemas urbanos. Hemos estado, desde nuestro punto de vista, invirtiendo muchos miles de millones de dólares en atender efectos y no necesariamente estamos resolviendo las causas de los problemas de las ciudades, ¿no? Esto es parte de lo que consideramos la relevancia de entender a la ciudad como con un enfoque multidisciplinario y holístico, como un espacio para desarrollar nuestra sociedad. Qué importante, José Antonio, esto que nos compartes. Y aquí la pregunta es, en tu rol en el TEC de Monterrey y con lo disruptivo que estás siendo tú y con todo tu equipo, ¿cómo la universidad está innovando con esta visión que nos compartes? Y particularmente, ¿qué rol crees que tiene el sector privado? Claro, primero con esta lógica de la ciudad como un sistema complejo que hay que entenderla mucho más que la suma de sus partes, se requiere un enfoque multidisciplinario y holístico. Ahí consideramos que las universidades, no solamente el TEC, tienen un rol muy, muy importante. Ahora, en el TEC hemos iniciado, llamaría yo, una cruzada, ¿no? Para entender el futuro de las ciudades, para investigar, para innovar. Estamos trabajando para formar profesionales que entiendan la ciudad de una manera holística y que logren resolver problemas a los que nos estamos enfrentando. Adicionalmente, participamos activamente como institución educativa en 3 proyectos urbanos. 2 en la ciudad de Monterrey, uno que se llama Distrito TEC y otro en la Campana Altamira, una zona de pobreza urbana, y otra en la Ciudad de México que llamamos el Distrito de Innovación Tlalpan. O sea, además de educar, de investigar, estamos actuando como universidad para transformar los territorios. Es ahí, Lorena, donde la suma de los ciudadanos, del sector público, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado es donde genera la sinergia para las verdaderas transformaciones, ¿no? Nos parece que entender estos costos de los ciclos que hemos hablado, los costos que estamos incurriendo en las ciudades, pero entenderlos en el ciclo de vida completo, nos permitiría identificar oportunidades que no hemos hoy identificado en el desarrollo urbano. Podríamos estar generando modelos financieros, modelos para incentivar las inversiones y para modificar políticas públicas, para transitar del modelo actual de desarrollo urbano a un modelo de desarrollo urbano sostenible. Un modelo que nos acerque, un modelo más cercano a esta visión de distritos de 15 minutos que satisfagan nuestras necesidades cotidianas con desplazamientos en cercanía. De hecho, juntos con la Fundación FEMSA, con el Centro del Agua del TEC de Monterrey, estamos trabajando en un distrito, el Distrito de Innovación Tlalpan, donde esta ciudad, la Ciudad de México, fue construida sobre un lago, ¿no? En esta zona, cada año tenemos precipitaciones pluviales que generan inundaciones muy importantes, que dañan infraestructuras públicas y privadas, lo que implica, costos importantes de remediación. Y esta situación se está complicando cada año, pero no lo estamos calculando, no lo estamos registrando, no lo estamos identificando como una oportunidad para una participación de la inversión. Nuestro objetivo es lograr una gestión distrital sostenible del agua por medio de tecnologías, estrategias de reuso, tratamiento, captación, retención, conducción e infiltración. Hoy ya hay un portafolio de soluciones identificado. En este distrito y en este esfuerzo es donde necesitamos sumar a muchos actores. Y estamos trabajando para hacer esta identificación de los costos, Lore, que he insistido varias veces que es tan importante, ¿no? Y concluir esta parte de la participación en que en estos proyectos realmente integramos a muchos actores, en particular los ciudadanos del territorio, pero también los actores del mismo. Por ejemplo, en el distrito Tlalpan hay varias universidades que están participando con nosotros en este esfuerzo, sus profesores, investigadores, alumnos, organizaciones de la sociedad civil e empresas que estamos buscando sumar a este esfuerzo. Entonces, esto es lo que te podría compartir.
Qué valioso, José. Gracias por compartirnos todo esto, súper inspirador. Y nos movemos a las preguntas del público y tenemos también varias aquí. ¿Cómo a través de inversión privada podemos densificar las ciudades de América Latina y el Caribe para evitar expansión urbana en las áreas rurales? ¿Qué tipo de incentivos se podrían crear desde las entidades gestoras del suelo? Esa es la pregunta que tenemos todos que trabajar por responder. El tema es que los costos de expandirnos son mucho más altos que los costos de redensificar. Lo que pasa es que no los hemos calculado correctamente, ¿no? Sabemos muy bien que el suelo nos cuesta más barato fuera de la ciudad. Eso lo conocemos muy bien. Pero no conocemos el costo de llevar servicios, llevar seguridad, llevar educación, mover a todas las personas a esos lugares. Eso no lo hemos calculado correctamente. Entonces, el no conocer a profundidad y con precisión los costos, nos está impidiendo generar los incentivos, las inversiones y las políticas públicas para poder redensificar los centros, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta. Lo que sí tengo es que necesitamos trabajar, y en el Tecnológico Monterrey lo estamos haciendo, en entender los costos de esta dinámica expansiva. Muy bien. Otra, ¿debiera considerarse el agua una restricción para el crecimiento de las ciudades, incluyéndola como criterio en la planificación urbana? El territorio y los recursos debieran considerarse como un tema de planeación y nos parece que hay un enorme gap en esa reflexión, ¿no? Hemos llamado a este concepto que queremos impulsar una planeación urbana sostenible, donde empezamos primero entendiendo los recursos del territorio, ¿no? Y no construimos, permitimos y después empezamos a tratar de entender cómo le vamos a llevar los recursos. Me parece que debe de haber una nueva visión sobre la planeación de las ciudades. Lo que estamos haciendo juntos en el distrito Tlalpan, Lorena, es entender esos recursos existentes del territorio para entonces poder plantear mejor su transformación en el futuro. Pero es una gran pregunta. Yo creo que históricamente no lo hemos hecho bien. Gracias, José. Yo tengo una pregunta, dado que tenemos un minuto. ¿Qué te quita el sueño, amigo? Yo creo que este hueco, Lore, que no terminamos de comprender de los costos que estamos generando al no gestionar correctamente nuestras ciudades, ¿no? Lo he hablado con legisladores, con actores públicos, privados, y la verdad es que hay una lejanía hasta a este problema, ¿no? Sabemos que existe, tenemos una narrativa para ello, pero no le hemos puesto montos, ¿no? Hay libros que hablan de esto, pero no sabemos realmente qué porcentaje del PIB nos está costando, porque eso es lo que generaría las respuestas al problema que estamos enfrentando. Eso me quita el sueño. Qué importante. Qué importante. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, José Antonio. Gracias. Y quiero agradecer ahora a todos nuestros entrevistados por compartir esta inspiración y reforzar nuestro compromiso a través de las historias de todo su trabajo y pues ese testimonio tan vivo que tienen. Nos quedan preguntas por responder. Las estaremos desarrollando junto con los entrevistados en un blog que podrán encontrar próximamente en nuestras redes y en los sitios web de las instituciones que organizamos esta sesión. Así que manténganse al pendiente, querida audiencia. Y ahora me permito regresarle la palabra a Erika para que nos pueda ayudar a cerrar esta sesión. Thank you, Lorena. What a fantastic session. And it was just so inspiring to hear all the speakers. And I'm sure I won't be able to do justice to all what was talked about today, but I thought I'll just pick up on a few key points. So I think Bernardo really started the session well. For people like me and for so many of us on this call who work in the water and sanitation sector for a living, I think we forget, and it was really good to be reminded about the linkages between water and sanitation and health, gender, poverty, education. And I also like the sense of optimism, which Bernardo laid out, saying the gap in the water sector is one of the lowest, and this can be done if all of the stakeholders work together.
Carlos specifically focused on access to safe sanitation, again, linking it to health, linking it to inequality, but also the water quality of river basins. He also talked about innovations in terms of effluent treatment, sludge treatment, bringing down substantial reductions in the greenhouse gases. Eduardo talked about how sustainability is becoming increasingly integral to a business, whether it's a company or an investor. He reminded us that millennials are our conscious keepers, and also that capital markets over the long term do reward companies which are more responsible. He also pushed a sense of urgency and said that the increased awareness because of the COVID pandemic is really pushing not just asset managers, but all businesses to act now. Finally, Jose Antonio talked about how the cities, the way they're designed right now, are just not sustainable from a social point, from an economical point, as well as from environmental terms. He talked about the need to have an integrated or a holistic approach and about addressing the causes of the problems rather than the effects. And finally, I think we should take from him the need for all the stakeholders to act together as well as the sense of urgency. Back to you, Lorena. Thank you. Muchísimas gracias, Verica. Y por último, quisiera invitar a Sergio Campos, jefe de la División de Agua y de Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y gran compañero de viaje de Fundación FEMSA desde hace muchos años, y estoy segura que hay muchísimos de ustedes que hoy nos acompañan. Y te invito, Sergio, a que formalmente des por clausurado la serie Foco en las Américas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, por una excelente conducción de un panel que para mí es uno de los más importantes de los que hemos organizado por la importancia de movilizar al sector privado. Igual, un agradecimiento especial a Verica, a Bernardo, a Eduardo, a José Antonio y a Carlos por sus presentaciones, por sus insumos. Pero bueno, así es como llegamos al final de CIWI 2020. Durante los últimos 3 días hemos organizado más de 7 sesiones en las cuales no solo hemos compartido muchas cosas, sino que creo que hemos aprendido mucho. CIWI es un lugar donde nosotros siempre vamos a compartir lo que la región hace y aprender de otras regiones para poder aplicar esas otras lecciones o estos otros aprendizajes en nuestra región. Todo este esfuerzo no sería posible sin el apoyo de nuestros socios y nuestros coordinadores, organizadores, muchos de los cuales nos han acompañado ya por casi más de 6 años. Pero en esta oportunidad quiero hacer un agradecimiento especial a nuestra audiencia. Durante los últimos 3 días hemos tenido casi o alrededor de 3.500 personas que se nos han unido y nos han acompañado. A pesar de lo difícil que es estar físicamente distanciados, nos hemos sentido más acompañados que nunca y hemos estado súper contentos de haber podido llegar a todos ustedes a través de estas plataformas virtuales. El tema de CIWI este año era particularmente importante porque es cambio climático, cómo acelerar la acción. Y en esto llegó a la pandemia, y con la pandemia lo único que hemos hecho es reforzar eso que el cambio climático nos decía de una manera tan fuerte, ¿no? Que es la infraestructura tiene que ser sostenible, la infraestructura tiene que ser resiliente al cambio climático y todos tienen que tener agua y saneamiento. La pandemia se combate mayormente con agua y jabón, no todos tenemos agua y jabón. Esta pandemia nos agarra completamente desprevenidos y no debía haber sido así. Cambio climático viene con una amenaza mucho más grande, la pérdida de biodiversidad, más de 1 millón de especies que probablemente se puedan perder. Como Bernardo nos recordaba, la cantidad de billones de dólares que necesitamos para cerrar esa brecha y la necesidad de cambiar paradigmas. José Antonio mencionaba que lo que más preocupaba el costo, el cambiarle la mentalidad a las personas, que tenemos que cambiar de alguna manera u otra la manera en la que vivimos, a lo que enfocamos nuestras prioridades. En estas sesiones en CIWI hemos visto Amazonas, el gran pulmón de nuestro planeta, cómo protegerla, cómo hacerla más resiliente. También hemos hablado de sequías. Esta es una región que tiene 1/3 de los recursos de agua fresca del mundo, pero 40% de nuestro territorio es
o vive o nuestra gente vive en estrés hídrico, lo cual es muy preocupante. Y con la sequía hay migración, y la migración tiene implicaciones letales para todo, ¿no? Y es por eso que durante estas 7 sesiones, aparte de haber hablado de Amazonas y de sequías, hemos querido tocar tecnología innovadora como Hidrovid, nuestras experiencias en los fondos de agua con TNC, pero también profundizar los temas de financiación. ¿Cómo es que podemos hacer que todos esos recursos que están disponibles para financiar cambio climático vengan al agua? Muy pocos de esos recursos están viniendo a agua. La mayor parte está yendo a energía, a renovables, a viento y demás. Es importante encontrar esquemas de financiación que nos permitan atender estos cambios, ¿no? Y claro, nuestra economía, la economía latinoamericana, se moviliza en agua. Ya sea minería, ya sea agricultura, ya sea generación de energía eléctrica, o el consumo humano que afecta el bienestar de nuestra población, ¿no? Y la solución no va a venir ni del sector privado solo, ni va a venir ni del sector público únicamente, ¿no? Tenemos que encontrar partenariados que nos permitan trabajar de manera coordinada y de manera conjunta, si es que queremos hacer avances importantes en el cambio climático. Y creemos que es momento pasar de la palabra a la acción, ¿no? Y es por eso que nos pareció súper relevante tener esta sesión con el sector privado para ver cómo podemos desde el banco continuar fortaleciendo nuestros vínculos, ¿no? Desde el banco, como siempre, pueden contar con un aliado para esta lucha colectiva y para fortalecer nuestra riqueza hídrica y hacerla cada vez más sostenible y que podamos saciar esa sed de mucha gente. Los invito a seguir esta conversación a través de nuestras redes sociales y a ver los videos de todas nuestras sesiones en el idioma que consideren necesario. Está francés, inglés, portugués y español. Una vez más, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este Foco de las Américas en la Semana Mundial del Agua. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego.